muchos agujeros. Monumentas al Mántice será un espacio abierto al público, al uso y manera de lo que ya hemos hecho anteriormente con Jerónimos, que he conocido por todos, o de lo que estamos ya también poniendo en marcha con las Torres de la Clerecía y que también es un proyecto sobradamente conocido entre los vecinos de Salamanca. En definitiva, el Ayuntamiento lleva muchos años trabajando para que espacios patrimoniales que han permanecido cerrados se conviertan en atractivos para los propios salmantinos en primer lugar y para los miles y miles de turistas que afortunadamente nos siguen visitando cada año. Esperamos que San Millán se convierta en un motivo más para que se consolide nuestra ciudad como un destino cultural y para que poco a poco los salmantinos vayamos conociendo, que también falta hace, y apreciando los tesoros arquitectónicos que tenemos. Ah, sí, claro. Es que es muy unitario todo.